¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los estábamos esperando para comenzar a compartir juntos la actualidad de las dos localidades y hacer un repaso a lo largo de estos 60 minutos por distintos ámbitos, conocer otras noticias que se han destacado en la jornada tanto a nivel regional como nacional. Abrimos el espacio informativo con la información que ha enviado la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad Regional Neuquén. Está informando sobre el curso presencial Lengua de Señas Argentinas Nivel 1, que será dictado por la señora Sandra Brest. Este curso está dirigido a público en general. Reunión con alumnos el día martes 7 de abril a la hora 20, dice la información. Duración 4 meses. El costo mensual es de 250 pesos. El lugar donde se desarrollará esta actividad es la UTN Facultad Regional, anexo áulico de Cutralcón, Olasco y Corrientes, que está aquí en el barrio Rucaquimé. Las inscripciones están abiertas. Se pueden comunicar también, si lo desean, al siguiente número 486-0866 por la mañana de 9 a 12 o por la tarde de 18 a 22 horas. Vamos a compartir ahora el primer servicio de consultas. Vemos cuál es la información que nos ha suministrado el servicio meteorológico, el personal, plaquita, 19 grados la temperatura, la humedad 54%. La presión atmosférica es baja, 932 decimal 4 hectopascales. Por ahora sopla viento del noroeste a 25 kilómetros por hora, el cielo se presenta parcialmente nublado. La temperatura máxima al día a la hora 16, el termómetro marcó 25 grados 6 décimas. La mínima a las 8 de la mañana fue de 8 grados 6 décimas de temperatura. De paso, 19 grados la temperatura, la humedad 54%. Muchas gracias por estos datos a los observadores meteorológicos de Cutralcó. Vamos a comenzar esta primera nota que tiene relación con actividades en Plaza Huincul. La nota fue con el director de Cultura, Mario González, y la coordinadora del área tercera edad, la señorita Soledad Thieri. Soledad nos cuenta sobre talleres culturales que se están ofreciendo. En este caso, está abierta la inscripción y todas las actividades para esta franja de la sociedad, la tercera edad. Veamos. La apertura o iniciación de algunos talleres que hacen a la difusión y al desarrollo cultural aquí en nuestra localidad, y para lo cual estamos haciendo una invitación pública, por supuesto. Vamos a tener taller de guitarra criolla, vamos a tener, incorporamos este año, que el año pasado tuvimos los últimos meses que tuvo mucho éxito, taller de bajo y guitarra eléctrica, vamos a tener teatro para niños, vamos a tener dibujo artístico, vamos a tener danza folclórica, y esto quiero decir que para acercar la gestión más a la gente, siempre decidimos utilizar, a través de la muy buena predisposición de los presidentes de las comisiones barriales, la sede de barrios e ir a distintos barrios. Así que, pero para mayor información, o para que si alguien quiere inscribir a los niños, adolescentes, jóvenes, utilizamos aquí la Dirección de Cultura, que está en Avenida Libertador, 514, Barrio Central, o al teléfono 4969-102. Y además también estamos trabajando con la Dirección de Adultos Mayores, que también se están formalizando proyectos y talleres que van a dar, que vamos a hacer para lo que habíamos pautado hace unos meses atrás, que además de la actividad deportiva nos íbamos a ocupar de lo social, de lo artístico, de lo cultural. Así que, por lo tanto, me acompaña Soledad, que es coordinadora general de adultos mayores, y que nos va a ayudar un poquito a memorizar los proyectos y talleres que tenemos para adultos mayores a partir del día de hoy. A partir del día de hoy va a haber tanto actividades a la mañana como a la tarde. A la mañana vamos a tener lo que es computación, lunes, miércoles y viernes, y gimnasia adaptada con el señor Sabino. A la tarde, los mismos días, vamos a tener folclore, y los martes va a haber yoga y un taller como de expresión. Después también lo que vamos a agregar a partir del 8 de abril son unos cursos que se van a hacer en el grupo de Atardecer Feliz, que es un grupo de conservas, otro de cocina y otro de telar mapuche. Para inscribirse tienen que venir a la Dirección de Cultura y bueno, para inscribirse acá y también el cursado, el dictado de estos cursos aquí en este lugar o también en las sedes barriales como para los chicos. No, esto es acá y en el grupo Amanecer Feliz. Ajá.
nada más. Sí, la sede de Atardecer Feliz, que está aquí al lado de la sede de Acción Social de Provincia. Y bueno, no, que faltaba decir simplemente que todo, por supuesto, es una convocatoria abierta a todo público, en este caso para los adultos mayores, lo que dice Soledad, y que es gratuito para todo el mundo, en todos lados, en todas las sedes barriales. También lo que va a haber el 30 de marzo es el caminatazo, que es para todos los adultos mayores, y nos vamos a encontrar a las 4 en la Plaza Integración. Acompañados, como siempre, por profesionales médicos. Sí, va a estar Sabino, las chicas, bueno, nosotros, y también va a estar el grupo de Atardecer Feliz. La Regencia del Departamento de Aplicación del Instituto de Formación Docente número 1 está comunicando a los padres de segundo grado A que no tendrán clases mañana viernes. Repito la información, segundo grado A, Instituto de Formación Docente, no tendrá clases mañana. Esta información ha sido acercada hace instantes aquí a nuestra producción. Otro servicio que vamos a compartir y es el servicio de farmacia para las dos localidades, Plaquita, y les voy contando para que tengan esta información a mano si necesitan el servicio en las próximas horas. Hoy de turno, Farmacia Cutralco, está ubicada en Avenida del Trabajo, 673, su teléfono es 496-1107. Silvia 2 está de turno en Plaza Wincul, su dirección San Martín 215, su teléfono es 486-1802. El equipo directivo del Centro Provincial de Enseñanza Media número 6 está informando que, según normativa del Plan Conectar Igualdad, aquellos alumnos, alumnas, que al 31 de marzo del año 2013 no hayan aprobado todas las asignaturas que determinan la finalización de sus estudios secundarios, tendrán que devolver las netbooks entregados en comodato durante el ciclo lectivo 2012 en óptimas condiciones y en un plazo no mayor al 30 de abril de este año. La misma indicación rige para aquellos alumnos y alumnas que no se hayan matriculado para este ciclo lectivo o pedido pase a otra institución. Se informa además que, finalizado el plazo indicado, se realizará la correspondiente denuncia ante quien corresponda para el recupero de las mismas. Cambiamos de tema, vamos a dedicarnos en Plaza Wincul para compartir esta presentación que se realizó con motivo del Rally Regional Copa Aniversario de Plaza Wincul. Entre otras personas estuvieron presentes en esta presentación oficial de la actividad el señor Domingo Guglielmone, coordinador, y el intendente de la vecina Plaza Wincul, licenciado Juan Carlos Gianastasio. Recordándoles a ustedes que el rally tendrá como fecha de realización los días 12, 13 y 14 de este mes. Que van a ser Capilla Escuela de Policía, de 21 kilómetros de extensión, ruta 17 Chacra Parada, de 11,6 kilómetros, ruta 17 Gas del Estado, lo que todos conocen como Laguna Colorada, con 16 kilómetros, y Escuela de Policía Gas del Estado, con 10 kilómetros. Son un total de 8 especiales, de alrededor de 116 kilómetros los dos días. Estimamos, por lo menos dice la gente de la BCR, alrededor de 40 vehículos en carrera. La gente de la BCR va a venir a hacer todo lo que tiene que ver con el controlador deportivo de la competencia y tiene a su cargo también un poco la parte organizativa junto con la gente que encabeza Domingo Guglielmone. Esto va a ser una competencia de 3 días, como dijo Domingo. Vamos a estar prácticamente el viernes todo el día porque es un día de muchísima actividad, porque están los reconocimientos, están las verificaciones técnicas, administrativas, y también sobre el final del día, prácticamente de noche, va a estar la rampa de largada. Y después, ya el día sábado, a partir del mediodía, se comenzarán con las pruebas especiales. Van a ser 4 pruebas el día sábado y 4 el día domingo, y bueno, esperemos tener una concurrencia de público importante y también de pilotos. En esto tenemos la palabra de Letín Cancio, que muy probablemente tengamos con nosotros al Ale Cancio haciendo un tipo de exhibición por ahí con el auto cero, y va a haber seguramente algunos superhéroes. Confiamos con el Raúl Martínez, los chicos de Bariloche, y bueno, no sé si sumará algún otro más
y después tenemos las el resto de las categorías, que son A7, A6, A5, que es la nueva incorporación que se ha hecho en el campeonato, A1, y con eso delimitaríamos las 6 categorías que tiene prevista la gente del rally de la provincia de Río Negro y Federación Norte. Así que no me resta mucho más que agradecerles, agradecerle a la gente de la Federación Neuquina que el intercambio que tiene con la Federación 11 nos permite correr aquí en la ciudad de Plaza Huincón. Este rally es un rally muy importante para la Federación porque es un rally de puntaje doble. Hemos elegido casualmente Plaza Huincón por una razón de que tenemos una muy buena organización con la gente de la comarca petrolera, que sabemos que vamos a tener el éxito necesario, más que nada en la parte de seguridad, porque aquí se agolpa mucha gente a la orilla del camino, y bueno, y el trabajo que se hace es bastante bueno, por eso queríamos hacer aquí una carrera larga, de puntaje doble, para continuar con estos campeonatos. Nuevamente decidimos hacer el esfuerzo desde la comuna junto con la asociación de volantes, con Tolos y toda la gente que los acompaña, y desde el principio el aporte necesario para que esto sea de nuevo una fiesta para la gente de toda la comarca. Y bueno, estamos nuevamente ya en vísperas del mes aniversario de Plaza Huincul, y bueno, entonces sabemos que es algo que la gente espera todos los años. Así que esperemos que sea todo un éxito como el año pasado, no me cabe duda, que el tiempo nos acompañe, como el año pasado también. El año pasado realmente fue algo muy lindo, no hubo inconvenientes, y bueno, y ahí estaremos para aportar junto con la Asociación de Volantes, como decía el amigo Ginobili, a lo que es la seguridad y los recursos que se necesitan para que todo esto salga bien. Así que les quiero agradecer, sobre todo por elegirnos de nuevo a Plaza Huincul, y bueno, y esperemos que se siga repitiendo año tras año, al menos durante esta gestión. La información tiene relación con el ámbito regional. Presentaron la Semana de las Termas en Copagua. Este jueves al mediodía se llevó a cabo la presentación de la Semana de las Termas en dependencias del Ministerio de Desarrollo Territorial. En la ocasión se informó que del 15 al 21 de abril se combinarán diversas actividades como caminatas saludables, charlas temáticas, exposiciones de fotografía amateur, cortometrajes y películas filmadas en la localidad. El evento cuenta con la organización de vecinos de la zona junto al Ente Provincial de Termas de Neuquén y Protén, la Asociación de Teles y Afines de Copagüe y la Municipalidad de Cabiagüe-Copagüe. Se indicó que el objetivo es rendir homenaje a las familias pioneras, los recursos termales y el volcán Copagüe como fuente de vida y de calor de las termas. Desde Protén señalaron que para acompañar el festejo, los hoteles, escuche bien, van a ofrecer una promoción de 5x4, en la cual se pueden disfrutar de 5 noches de hospedaje al precio de 4 estadías, y 4 noches solo pagarán 3. Para conocer el listado de promociones y servicios, se puede ingresar al sitio web que es www.cabiagüe-mediocopagüe.gov.ar. Para las 100 primeras personas que realicen su reserva en la Semana de las Termas de Copagüe, por un mínimo de 4 noches, el 100% de los baños serán completamente gratuitos. Repito, esto se puede disfrutar de la semana del 15 al 21 de abril. Antes de compartir la primera pausa, tenemos un servicio especial que vamos a presentarles a continuación con Plaquita, y este servicio tiene que ver con una venta en el día de hoy. Se vende en forma urgente casa prefabricada nueva a instalar, cocina, comedor, 2 dormitorios y baño. Interesados podrán comunicarse al número que vemos en pantalla, pero lo repetimos: 154-843-092. 154-843-092.
Y esta información es sobre el estado de la ruta. Se mantiene intransitable la ruta nacional 237 en el tramo entre Villa El Chocón y Picún Leufú. Dice la información que la apertura de la Dirección Provincial de Vialidad será anunciado próximamente. Por el momento están trabajando en el lugar para poder habilitar un camino alternativo. Repito entonces, por el momento está intransitable la ruta 237 en el tramo Villa El Chocón, Picún Leufú. Primera pausa y más noticias en instantes, ya volvemos. Talleres Culturales 2013. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Cutralcó invita a participar de los talleres culturales que se están llevando a cabo en los siguientes días y horarios. Taller de guitarra, Barrio Progreso, martes y jueves de 19 a 20:50. Barrio Unión, lunes y miércoles de 18:30 a 20:30. Barrio Ventana, lunes y jueves de 18:30 a 20:30. La Municipalidad de Cutralcó crece con la gente. Concejal Andrés Capocha Martínez. Compromiso por Plaza Huincul. Servicio Social Copelco. Comunicate al 496-7174 y una persona del servicio te visitará personalmente para realizar el trámite de inscripción. Porque cuando más lo necesitas, estamos con vos. Copelco, nuestra cooperativa. Antes lo conseguíamos todo. Ahora, si no lo tenemos, no existe. Soluciones SRL, abierto de lunes a sábados de 8 a 20:30 y domingos hasta el mediodía. Avenida Roca 223, Cutralcó. Teléfono 496-9559. Y hay más soluciones en Plaza Huincul, Avenida San Martín y La Pampa. Teléfono 486-0445. PYME, destinada a distintos proyectos. El ENIM financia hasta el 85% de las inversiones a realizar. Residencia mínima del solicitante, 2 años. ENIM, consolidando el presente, construyendo el futuro. Una empresa que produce es una empresa en movimiento comprometida con la sociedad, incorporando y capacitando a futuros profesionales. Inmet Wincor SRL. Servicio de soldaduras, montajes, arenados y pintura. Inmet Wincor. Padre Rotter, sin número. Teléfono 0299-486-0884. Inmet Wincor SRL. Buscamos a la más linda de Plaza Huincul. Si tenés entre 16 y 25 años, sos argentina, nativa o con 2 años de residencia en la zona, vos podés ser. Plaza Huincul celebra su 47º aniversario de la institucionalización de nuestra ciudad. Y buscamos a la nueva reina. Te esperamos hasta el día 27 de marzo en la Dirección de Ceremonial y Protocolo, de 8 a 13 horas en el edificio de la Biblioteca Municipal o al teléfono 496-4568. Plaza Huincul, la ciudad que todos queremos. Viernes 5 de abril en Papiterre Mega Disco, 2 shows en vivo desde Buenos Aires, 2 grosos de la movida con toda la banda. Néstor en bloque y el original en Papiterre Mega Disco. Papiterre Mega Disco, Corrientes 258, Cutralcó. Hay otras informaciones en el ámbito regional. El Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos en Neuquén anticipó hoy que el próximo domingo 7 de abril se realizarán tareas de recomposición de pendientes de pavimento en algunos sectores de la pista del aeropuerto Juan Domingo Perón de la capital neuquina. Motivo por el cual el mismo permanecerá cerrado de 9 a 19 horas. Se trata de trabajos previstos al momento de la recepción provisoria de la obra e indicadas en el anexo A con el propósito de cumplimentar observaciones realizadas por la Administración Nacional de Aviación el 14 de febrero pasado, días antes de la entrega de la obra de remodelación del aeropuerto local, que no impidieron la habilitación
y el normal funcionamiento de la pista. La próxima nota que vamos a compartir tiene relación con una charla que realizó la producción con el edil Bruno Porco. Él es representante del Partido Vecinalista. Él brinda detalles de un proyecto en el cual se están colocando aparatos de gimnasia en el Paseo de la Salud en Plaza Huínculo. Vamos a conocer. Este proyecto que lo habíamos llamado Plazas Saludables era un proyecto que se inició más o menos en marzo del 2012. Habíamos enfocado en primeramente enfocarnos en la parte deportiva, en la parte de salud. Si bien no es nuevo, porque en otras localidades, en otras ciudades, lo queríamos incorporar acá en Plaza Huíncul. Son aparatos de gimnasia y nosotros habíamos enfocado a la gente con sobrepeso, a la gente adulta, a la gente que no puede pagar su gimnasio, bueno, que tengan un lugar al aire libre donde poder hacer esa actividad. Uh-huh. Bueno, como en ese tiempo no salió aprobada por el Consejo Deliberante, el Ejecutivo lo tomó igual, tomó la idea en buena hora, y estoy muy contento porque el Intendente captó esa idea y lo está haciendo acá en la bicisenda. No sé si han visto, ya están poniendo los aparatos de gimnasia. ¿Son aparatos de qué características? Y son aparatos que están muy bien fabricados, porque son hechos por una empresa, son antivandálicos, están pintados con una pintura especial, que es una pintura que pintan barcos, llevan bolilleros sellados, que, bueno, están muy bien hechos. Y bueno, muy contento porque se está haciendo acá en Plaza Huíncul, favoreciendo un poco a la gente, como si bien dije recién, la gente que no puede pagar un gimnasio o que sale tarde de su trabajo, pueden ir a ese lugar que lo van a iluminar, lo van a preparar para que lo podamos disfrutar en esa actividad, ¿no? Hemos visto que se están colocando tipo postas en distintos sectores. Sí, son circuitos, se llaman circuitos de gimnasia. La idea es también que lo podamos llevar a los barrios, a los diferentes espacios verdes que tengamos, a las plazas, para que toda la gente, digamos, de los barrios puedan disfrutar de esa actividad, ¿no?, que es tan saludable para nosotros. ¿Se están instalando? ¿A partir de cuándo se pueden comenzar a utilizar? Yo te diría, no te sabría decir cuándo, porque esto yo lo vi, creo que la semana pasada, el viernes, ya lo estaban colocando, pero yo creo que ya están para usarlo ya. El mensaje a todos los vecinos de mantenerlos y tener especial cuidado con ellos. Sí, eso depende de nosotros y del vecino y del ciudadano, que cuidemos todo lo que se haga en Plaza Huíncul, tanto como en las plazas, en las bicisendas, en qué sé yo, en las calles, que lo tenemos que cuidar porque es nuestro, es de la ciudad. Y si bien yo sé que el intendente está apostando para Plaza Huíncul, nosotros apoyamos las buenas decisiones de él. Y como ya te decía recién, muy contento porque toma ideas también de nosotros, los concejales. Otra información, y es del ámbito local, el intendente de nuestra ciudad, el profesor Ramón Río Seco, adelantó que para el próximo miércoles 10 de abril va a estar habilitada la red de gas en el barrio Sani. Informó que tanto el municipio como Camusi, empresa encargada de realizar las obras de gas en el barrio, trabajarán en forma conjunta para normalizar el suministro a los vecinos. Está previsto que para la semana próxima se lleve a cabo un servicio especial de atención particular a las 300 familias que integran el barrio, lo cual implica la instalación y conexión individual de gas en cada vivienda. Adelantó también el inicio de más obras en los barrios que necesitan de este servicio. Desde el municipio ya se comenzó a trabajar en las nuevas instalaciones. Se espera la finalización aproximadamente en junio y julio, antes que llegue la época de invierno. Vamos a compartir la próxima nota. Tiene relación con el accidente registrado en el día de hoy en la Ruta Nacional 22. Dos personas fallecieron, cerca de tres y otras tres personas resultaron heridas, una de ellas menor de edad. Este fue el lamentable saldo que arrojó el choque frontal de dos vehículos en la Ruta Nacional número 22, en la zona de Arroyito, en el paraje Seferino.
Las personas fallecidas, conductores de los vehículos, fueron José Alberto Vázquez, de 65 años, a bordo de una camioneta Nissan, y otro vecino de apellido Jiménez, de 48 años. Con respecto a los heridos, se tratan de dos mujeres mayores de edad y una beba de apenas un año, que fueron trasladados a un nosocomio de la ciudad de Neuquén. La policía de tránsito de Plaza Huíncul trabajó en el lugar para establecer las causas del fatal impacto, pero indicaron que los vehículos protagonistas del accidente son una camioneta Nissan y una Chevrolet Merida. Escuchamos al comisario mayor. Comisario, bueno, ¿ha ocurrido un accidente aquí sobre Ruta 22? Sí, exactamente hace unos minutos atrás fuimos informados de un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 22. Bueno, en primera instancia interviene personal de tránsito Neuquén y nosotros, por razones de jurisdicción, dos personas son las que se encuentran en este momento fallecidas. Una de 65 años de edad, que iba al comando de una camioneta Nissan, que se ubica acá en el lugar, y la otra una persona de 48 que iba conduciendo una Chevrolet Meriva. Todavía se está trabajando sobre las primeras diligencias. Lo que tenemos es que hay tres personas más que habrían resultado lesionadas, que iban con el conductor de la Nissan y que han sido trasladadas a Neuquén para su atención. Así que en este momento se están realizando las diligencias periciales correspondientes, en lo cual nos está colaborando la Dirección de Tránsito de Neuquén, y estamos esperando justamente el arribo en este momento de la gente de bomberos y de el Servicio Social de Copelco para el traslado de los cuerpos hacia la morgue judicial de Plaza Huíncul, conforme lo ha dispuesto la justicia. Es lo que podemos informar por el momento, ¿no? ¿Se sabe si eran personas oriundas de Cutralcó? Sí, de acuerdo a la información que tenemos, son dos familias de Cutralcó. Uno de ellos sería empleado municipal de Plaza Huíncul y el otro un vecino del barrio Cooperativa. Mucho dolor para las familias de estas personas fallecidas. Desde aquí nuestro saludo respetuoso. Y también la seccional Plaza Huíncul, con la firma de Jorge Flores, envió una nota, dice, ante la pérdida trágica de nuestro compañero José Jiménez, la Comisión Seccional Movimiento Popular Neuquino de Plaza Huíncul acompaña en el dolor a toda su familia. Que en paz descanse, dice la información. Cambio de tema. Cursos gratuitos, preinscripción. Desde la Secretaría de la UTN, Facultad Regional Neuquén, en conjunto con PAMI, se ofrece una serie de cursos a los afiliados. Los cursos corresponden a este ciclo: dibujo, pintura, grabado, fotografía digital, informática 1 y 2 y taller de lectura. El inicio de los cursos está previsto el día 15 de abril. Se tienen que dirigir los interesados al anexo áulico Cutralcó, Nolasco y Corrientes, barrio Ruca Quimay, en el horario de 8 a 22. El teléfono, les recuerdo, para consultas, 486-0866. Vamos a cambiar de tema. Para compartir esta próxima nota realizada con una vecinalista, hablamos de la presidenta del barrio General Manuel Belgrano, Iris Valdebenito. Ella nos cuenta cómo están trabajando los vecinos en este sector de la ciudad y además cuáles son las necesidades que tienen. La escuchamos, la vemos. Recién se acaba de retirar de Copelco, estábamos pidiendo la iluminación en este sector, enfrente de la escuela, centro de salud y en el pasillo, porque en la noche es bastante complicadito para los vecinos. Y bueno, y en el centro comunitario estamos reparando una puerta que se logró que se cambiara después de mucho tiempo. Están trabajando para poner una reja aislada de la puerta para que no se llegue hacia la puerta directamente y puedan romper.
Lo otro que se está haciendo en este momento es la empresa Lauen, servicios del señor Carlos Chiari, que muy gentilmente nos donó el material para hacer las rejas de malla cima o esa reja muy tupidita que en este momento no se sabía decir el nombre. Ayer él nos ofreció acercarnos allá, llevar fotos de cómo se encontraba el centro comunitario y comedor para él donarnos el material. Y bueno, y acá Maximiliano Zúñiga, que es uno de los chicos integrantes de comisión, y también le vamos a pedir a otras personas que nos ayuden a hacer las rejas, ¿viste? Y bueno, tratamos de mejorar un poquito la situación. Vos verás que después vas a ver cómo se encuentra en este momento, bastante deteriorado. No tenemos gas, se han llevado los calefactores. Estoy haciendo un reclamo ya desde noviembre, que estoy pasando notas a intendencia para que se nos den los calefactores y poder instalar la cocina como es debido, poder habilitar el comedor. Y bueno, se está logrando día a poquito, pero estamos trabajando. Más allá de lo que tiene que ver con lo edilicio, ¿en qué otros sentidos se están trabajando aquí en la comisión? Bueno, están ya, gracias a Dios, empezaron las capacitaciones, que por 2 años estuvo esto cerrado. Se está dando tejidos, se está dando corte de fricción, lencería, se está preparando un mini gimnasio, que justamente el chico ahora fue a buscar unas tarimas para armar un ring, así que no se los voy a poder mostrar, pero me gustaría que en otro momento venga para darles actividades a los jóvenes de este barrio. Uh-huh. Es algo, un proyecto muy lindo que tenemos con Maximiliano Zúñiga, que es nuestro campeón nacional y provincial, que salió de nuestro barrio, armar un mini gimnasio para que los jóvenes puedan ocupar su tiempo. Hace un tiempo ya que la comisión se hizo cargo de la sede, cuéntenos cómo está haciendo el trabajo interno. Y mira, nosotros recibimos estos en noviembre, formalmente lo recibimos en noviembre, y bueno, tratamos de trabajar lo mejor que podemos, pidiéndole al vecino que se acerque, que colabore, que nos ayude, porque si esto no lo levantamos entre todos, no lo levanta nadie. Está totalmente abandonado el barrio, vos verás que no tenemos... tenemos problemas de luz, tenemos problemas de agua, problemas de recolección de residuos, tengo que estarme peleando constantemente para que me vengan a levantar los escombros y las cosas así. Y tratamos de hacer lo mejor posible, te digo. Dentro de todo, y los vecinos acompañan, se han acercado mucho con esto de las actividades que hay ahora, que son las capacitaciones, se han acercado muchísimas vecinas, y bueno, y quieren colaborar con algo. Copelco está recordando a un sector de la población de Plaza Huíncul que por tareas de mantenimiento en subestación transformadora, mañana viernes se va a ver interrumpido el suministro de energía eléctrica entre las 9 y las 11, afectando a usuarios ubicados en desde calle Viñuela hasta calle Mariano Moreno y desde Canal Colector de Crecidas hasta calle Corrientes. Una vez más, director, vamos a presentar la plaquita que tenemos esta noche, es un servicio especial. Tenemos venta hoy de vivienda, se vende urgente, casa prefabricada nueva, instalar, cocina, comedor, 2 dormitorios y baño. Interesados, comunicarse a este número, 154-843-092, que es el número que estamos viendo en pantalla. Buscamos la pausa con esta información. El Centro de Amistad y Cordialidad de la Tercera Edad está informando que las clases de dibujo y pintura van a comenzar el día 5 de abril de 15:30 a 18:30 horas. Se va a inscribir este mismo día a socios y aspirantes a socios que estén interesados en asistir. Deberán concurrir a la sede social principal SAES 865 de nuestra ciudad. Repito, la actividad va a comenzar mañana viernes. Nueva pausa, hay más noticias en instantes, ya volvemos. Gestión de una política para el desarrollo de las energías limpias. Es un trabajo en conjunto con Nación, tenemos este equipo que es un equipo moderno. Es de alta tecnología que nos va a permitir tener datos exactos en diversas alturas. Esto nos va a facilitar toda la información que necesitamos para la inversión de los 20 megas del parque eólico. Gestión Río Seco. Más inversión. Mejor la gente.
Sala de Juegos LAC, con los últimos adelantos en ruleta multipunto y la más atractiva de toda la zona. Pozos acumulados, máquinas nuevas, fin de semana, show en vivo. LAC siempre te da más. Por eso, participa de nuestros sorteos totalmente gratis. Además, únicos, con servicio de Restobar, con promociones imperdibles. Sala de Juegos LAC. Servicio Social Copelco. Comunicate al 496-7174 y una persona del servicio te visitará personalmente para realizar el trámite de inscripción. Porque cuando más lo necesitas, estamos con vos. Copelco, nuestra cooperativa. Antes lo conseguíamos todo. Ahora, si no lo tenemos, no existe. Soluciones SRL, abierto de lunes a sábados de 8 a 20:30 y domingos hasta el mediodía. Avenida Roca 223, Cutralcó. Teléfono 496-9559. Y hay más soluciones en Plaza Winkul, Avenida San Martín y La Pampa. Teléfono 486-0445. Buscamos a la más linda de Plaza Winkul. Si tenés entre 16 y 25 años, sos argentina, nativa o con 2 años de residencia en la zona, vos podés ser. Plaza Winkul celebra su 47º aniversario de la institucionalización de nuestra ciudad. Y buscamos a la nueva reina. Te esperamos hasta el día 27 de marzo en la dirección de ceremonial y protocolo, de 8 a 13 horas en el edificio de la Biblioteca Municipal, o al teléfono 496-4568. Plaza Winkul, la ciudad que todos queremos. Viernes 5 de abril en Papiterre Mega Disco. 2 shows en vivo desde Buenos Aires, 2 grosos de la movida, con toda la banda. Néstor en bloque y el original en Papiterre Mega Disco. Papiterre Mega Disco, Corrientes 258, Cutralcó. Informaciones del ámbito regional. Nuevamente, el gobernador de la provincia, doctor Jorge Zapag, manifestó esta tarde que no cuenta con el dinero necesario para pagar el medio aguinaldo a los estatales. Dijo: tenemos que salir a endeudar a la provincia para poder pagarlos. Declaraciones formuladas en la presentación de un escáner móvil de la FIP en Centenario. Las declaraciones las realizó en el marco del conflicto docente, aclarando que no hay dinero para más aumentos. Dijo: no podemos ofrecer más aumentos porque no tenemos el dinero. El sector docente tiene los mejores sueldos de la República después de Tierra del Fuego. Nosotros propusimos, dijo, continuar dialogando para negociar la pauta salarial del segundo semestre, porque hoy no tenemos partidas presupuestarias para sacar el dinero y darles lo que piden, dijo el gobernador. Cambiamos de tema, vamos a dedicarnos aquí a nuestra ciudad para conocer más detalles sobre este beneficio que tendrán en los próximos días los vecinos del barrio Víctor Isiosani con la colocación del gas en este sector de la ciudad. Vamos a escuchar lo que dice el intendente Ramón Rioseco. Estimamos que el día miércoles de la semana que viene ya estaría finalizada la obra del Sani, ¿sí? Hemos tenido una reunión con los gerentes de Camusi, tanto locales como regionales, los gerentes administrativos, los gerentes también operativos, y bueno, a partir de la habilitación de la red de gas, que es la soldadura que tienen que hacer ellos, quedaría la red ya con el suministro, y a partir de ahí van a organizar ellos una actividad que tenga que ver con la atención a la gente, en forma particular, porque son muchos los vecinos. Así que va a haber una atención especial para el barrio, digamos. Van a trabajar en horarios especiales y además una atención también especiales y con equipos especiales que van a traer de Neuquén. La idea es tratar de acelerar lo que más se pueda en cuanto a la instalación individual de la gente, que la mayoría ya tiene su instalación hecha, así que bueno,
eso a partir de la semana que viene, ya en un trabajo conjunto con Camusi, se va a atender de forma personalizada el tema. ¿Cuántas personas se calcula, intendente, que están? Y hoy están viviendo cerca de 300 familias ya. Es un barrio que ha crecido mucho, que tiene cerca de 700 lotes entregados, pero que ya que están viviendo, estamos en los 300. Así que la gente, vamos a hacer un comunicado para que la semana que viene nos organicemos en conjunto con Camusi para dar una atención personalizada, cosa cuestión de que no se trabe, digamos, la cuestión administrativa, que es muy importante. ¿Eh? ¿Con eso estarían todos complementados los servicios? Están todos los servicios completos. Faltaría colocar el gas, las 40 nuevas viviendas que se están construyendo, pero bueno, todavía no están entregadas. Y bueno, eso con respecto al de Sociani. Con respecto al barrio, al barrio Parque Este, la Manzana 45, al barrio Sani también, la Manzana 728 y 729, que eran manzanas que entregamos último, al barrio Nehuenche, la Manzana 652 y 653, y el barrio Parque Oeste, la Manzana 908, son obras que ya estamos contratando, que contratamos esta semana, el día lunes, ya estamos firmando los contratos con las empresas para que se ejecuten estas cuatro obras que tienen un presupuesto de 495.000 pesos, ¿sí? Esto es muy importante porque hay gente que está esperando el gas. Y con respecto a Brentana, ya está finalizada, que es una obra grande también la de Brentana, que son los loteos sociales. Ya nos han entregado el proyecto de ingeniería para la ejecución de la obra, así que estimamos la semana que viene estar contratando la obra también, que es una obra de cerca de 1.000.000 de pesos. Así que un poco eso quería comentarles para llevarle información a la gente y bueno, decirles a la gente de Sani que la verdad que primero pedí disculpas porque el atraso, que no fue una cuestión voluntaria del municipio, sino un problema de la empresa. Y a los otros vecinos decirle que bueno, ya estamos contratando las obras para que rápidamente se puedan ejecutar. Vamos a hacer contratación directa para no errarle como lo erramos con el Sani. Vamos a dividir las obras para tratar de distribuirlas a 3-4 empresas, cuestión de que no esté en una sola empresa y que se demore, sino distribuirlas de la mejor manera posible con un concurso, por supuesto, de precios, pero que vamos a tratar de que sea muy ágil el tema para el menor tiempo posible tener, con respecto a las obras nuevas, que estén ejecutadas en el menor tiempo posible. Estimamos que en junio, julio, tenemos que tener el gas para todos estos barrios que estamos anunciando, todas estas manzanas que estamos anunciando. Intendente, una consulta con sí, cómo no. Que, bueno, los trabajadores del EPA comenzaron nuevamente el paro por tiempo indeterminado y sí. Bueno, van a adoptar la misma metodología que venían haciéndolo la otra vez. Bueno, es lamentable eso y bueno, veremos, no tenía esa información exacta, pero vamos a interiorizarnos de cómo está la situación y vemos qué acciones vamos a abordar. Es muy preocupante, así que bueno, en principio me parece que el agua es un servicio vital que hay que garantizarlo y bueno, creo que me parece que hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Yo creo que es prioridad y es una cuestión de salud pública el tema del agua, así que esperemos que no se restrinja el suministro de entrega a la gente, ¿no? Sin perjuicio de que la medida se lleve a cabo. Con respecto a las obras de gas en estos barrios que usted recién anunció, sí. ¿Los fondos son municipales? Son todos fondos municipales, sí, son todos fondos municipales en estas cuatro o cinco obras, y en cuanto a la obra del barrio Brentana, también fondos municipales, sí, porque no hay más de la 2615 ya, así que, bueno, son obras que nosotros estamos esperando, que a veces demoramos en anunciarlas o en contratarlas, porque necesitamos la aprobación técnica de Camusi, así que una vez que ya ellos los aprueban técnicamente, con estas obras que vamos a ejecutar estaríamos cerca del 100% del gas en la ciudad, en el casco urbano, por supuesto, ¿no? La coordinación con los vecinos del Sani para la próxima semana es para la conexión domiciliaria y la inspección. Es para la conexión individual, que se va a estancar por la gran cantidad de afluencia de vecinos. Entonces lo que queremos es organizarnos, vamos a hacer un comunicado de prensa, así que estén atentos para ver cómo organizamos con los horarios y la manera de atención y la cantidad de gente que van a atender por día. Sí van a estuvo el gerente, bueno, como lo dije recién, regional de acá de Camusi, y hemos coordinado instrumentar un mecanismo de atención particular para que rápidamente se pueda hacer el trámite. ¿Y se va a instrumentar más gente, digamos? Van a tener equipos de conexión y equipos de atención. O sea que se va a organizar tanto la parte administrativa como la parte operativa
para que sea lo más rápido posible en la medida que tengan todo completo el servicio individual, que la mayoría lo tiene. Otras informaciones para compartir: la regencia del Departamento de Aplicación del Instituto de Formación Docente número 1 está recordando a los padres de segundo grado A que no tendrán clases mañana viernes. Otras informaciones educativas: el CEPAU número 15 de Cutralcó está informando que aún se encuentra abierta la inscripción para los siguientes cursos: tejido y telar turno mañana, corte y confección también se brindarán el turno mañana, artesanías en madera también para el turno mañana, lo mismo que computación nivel 2, vitrofusión turno tarde, computación nivel 2 turno vespertino. Las inscripciones para los interesados están abiertas hasta mañana viernes inclusive. Se tienen que dirigir a Salta 650 primer piso. Pueden comunicar al teléfono 496-5789. También se pueden dirigir al Lago Espejo y Ramos Mejía, Parque Este, teléfono 496-0532. Horarios de 8:30 a 11:30 o de 14 a 17 horas. Esta información también tiene que ver con actividades, pero actividades para Plaza Winkle, los grandes de Plaza Winkle. Vamos a recordarles las actividades que se brindan: gimnasia adaptada, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11. Artesanía de los grandes de Plaza Winkle, martes y jueves, de 10 a 11. Yoga, martes, de 16 a 17. Taller de expresión, martes, de 15 a 16. Folclore, aeróbics adaptada, lunes, miércoles y viernes, de 16:30 a 17:30 horas. Todos los talleres se realizan en el Centro Cultural Marité Verbel. Vamos a recordarles que las consultas podrán efectuarse en la Dirección de Adultos Mayores, que está ubicado en Avenida del Libertador 514. Se pueden acercar de lunes a viernes de 7 a 13. Esta actividad se desarrollará durante todo el año. El Centro de Jubilados y Pensionados de Calle Salta 463 también envió una nota recordándoles a los afiliados del programa Pro Bienestar que la entrega del bolsón se va a realizar el miércoles 10 de abril y tienen que llevar la bolsa para retirar la mercadería. Como siempre, la entrega se realiza en el Salón de Usos Múltiples entre las 9 y las 11 de la mañana. El Centro de Arte y Capacitación Dante Bayoco también está anunciando a través de un comunicado el comienzo de los talleres. Dice que la actividad va a comenzar el lunes 8 de abril. Son clases de las diferentes disciplinas que se ofrecen a través de este centro. Los interesados que ya se anotaron tendrán que asistir los días y horarios respectivos. Y en el caso de los inscriptos en lista de espera, se los llamará de acuerdo a la disponibilidad de los lugares. Para quienes deseen conocer más detalles sobre estas actividades, se los invita a que se acerquen a Avenida del Trabajo 570, Centro de Arte y Capacitación de Dante Bayoco. Se pueden comunicar también de 10 a 12:30, de 18:30 a 20:30 horas, de lunes a viernes, al siguiente número: 496-9005. 496-9005. Y antes de compartir la próxima nota, tengo otra información que es del ámbito de la salud. Los sectores de nutrición y clínica médica de nuestro hospital están invitando a todas aquellas personas con diabetes o familiares de los mismos a participar de charlas y talleres de educación diabetológica 2013. Estará a cargo de profesionales de nuestro hospital en el marco del programa de diabéticos de Neuquén. Las actividades se desarrollarán los primeros y terceros martes de cada mes en el auditorio del hospital de 10 a 12. Este ciclo de charlas va a comenzar el día martes 16 de abril a la hora 10 y se va a extender hasta la hora 12. Y el tema que se va a tratar en este primer encuentro será: ¿qué es la diabetes? Y se explicarán, por supuesto, las generalidades.
Ahora sí, vamos a compartir la nota a continuación, y esta nota fue con el diputado provincial José Río Seco. Él habla sobre un proyecto de ley presentado para fomentar y promocionar el deporte aquí en la provincia de Neuquén. Este es un proyecto que, bueno, comenzamos primero planteando en el recinto lo que era la gravedad de la situación del deporte en la provincia, con algunos porcentajes y números que, bueno, distan mucho de los que hace no demasiados años que se podía aplicar dentro de nuestra provincia. Y fundamentalmente creo que tocó fondo cuando, a partir de las colonias de verano, que son de orden recreativo y que tienen un gran efecto social, más que nada el aporte que había hecho provincia hacia los municipios era de 5.000 pesos. Era ni una semana de refrigerio, era como una tomada de pelo. Entonces entendí que debía plantearse crudamente esta realidad, lo hicimos, y a partir de ahí generar entre los distintos deportistas de las disciplinas más diversas que hay dentro de la provincia, bueno, una nueva ley del deporte que nos sienta cobijados a todos y que sea inclusiva, principalmente con un rol no solo del Estado, sino también donde la parte privada tendrá los suyos, y simplemente habrá que poder organizarse y después dar cumplimiento a las leyes, porque en el deporte no es que no tengamos una ley, tenemos la ley 840 que va a cumplir 30 años de vida y que jamás se reglamentó a medias, quedando unos vacíos legales muy importantes, que es casualmente lo de el dinero, lo del presupuesto. Y después nos chocamos con esta realidad de un 0,4% para bueno, lo que significa, digamos, esta área tan sensible, pero además porque contribuye a tratar de que no avance tanto el grado de que nos vivimos quejando de la delincuencia, de los chicos de falta de oportunidades, y bueno, esto tiene que ver con ese espacio que necesitan, no solo a través del deporte, a través de la cultura, y generando eso creo que vamos a tener primero un atenuante, un contenedor, y luego sí será a partir de eso lo que generan la posibilidad de estar acompañando y representando a nuestra provincia en las más diversas disciplinas. ¿Se comenzó ya con la redacción de esta nueva ley, de este nuevo proyecto de ley, o estamos dando los primeros pasos? En principio estamos invitando a todos los deportistas a través de nuestra página a que nos hagan llegar cada uno las inquietudes que tienen, para que no se queden fuera del proyecto, porque si no, por ahí uno tiene una visión que es acotada, y estamos sumando también poder hacer un mix de lo que es la ley de Córdoba con la del Chubut. Así que tiene contemplado, como te decía, no solo lo estatal, sino también lo privado, y que realmente es bueno. ¿Hay plazos establecidos entonces, suponemos? Para la presentación de los proyectos por parte de los deportistas, ¿sí? Sí, vamos a ir haciendo encuentros regionales por la provincia, y la idea es que a mitad de mayo pueda estar ya sacando nuestras primeras presentaciones como para que el proyecto ya ingrese a cámara. Otras informaciones, ya nos estamos despidiendo, pero antes recordarles que los integrantes de la comisión directiva del Club Atlético Plaza Winkle tienen a la venta un gran bingo familiar. El propósito de ellos es finalizar el cerramiento del predio. El valor del bingo es de 200 pesos, se puede pagar al contado o en 4 cuotas de 50 pesos. Recordándoles también los premios en estas jugadas. Primera jugada, 1.000 y 4.000 pesos, segunda, 2.000 y 5.000, y la tercera jugada tendrá montos de 5.000 y 10.000 pesos. Se jugará en el Salón Arnoldo Janssen el día 8 de junio a las 21:30 horas. Recordamos también esta actividad del curso de lengua de señas nivel 1. La reunión es el martes próximo a las 20 horas. En la UTN, en el anexo áulico que está ubicado aquí en Olasco y Corrientes, barrio Ruca Quimé. Las inscripciones están abiertas, las personas interesadas tienen que acercarse al anexo áulico en el horario de 9 a 12 o de 18 a 22 para inscribirse, o se pueden comunicar al 486-0866. Estará dictado por la señora Sandra Brest. Vamos a compartir el pronóstico, recordándoles que mañana no tienen clase los niños
de segundo A de la regencia del Instituto de Formación Docente número 1, información que nos hicieron llegar las autoridades de la escuela hace algunos minutos atrás. ¿Cómo va a estar el tiempo en las próximas horas? Bueno, el servicio meteorológico está anunciando para mañana, vamos a tener una jornada agradable, según la temperatura anunciada, tendremos una mínima de 14 grados y una máxima de 20. Tendremos una jornada templada, pero con vientos fuertes, cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del oeste en horas de la mañana, y tendremos viento fuerte, ráfagas se están anunciando, del sur estaría soplando el viento en horas de la tarde, disminución del viento de las ráfagas hacia la noche. Estamos observando un gráfico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas, aquí en Neuquinas, y se está anunciando desde esta dirección de la IC, para mañana también temperaturas que coinciden con la anunciada por el Servicio Meteorológico Local, vientos para ellos anunciados del cuadrante oeste-sudoeste, vientos fuertes, una jornada inestable, dice la IC, y bueno, también para el día sábado tendremos un cielo mayormente despejado, con un leve ascenso de la presión atmosférica, pero bajas temperaturas. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy una vez más en este espacio informativo. Los esperamos en vivo mañana a la hora 22 aquí en Canal 2 para compartir una nueva edición de JB Noticias. Y esta edición repetida vamos a volver a verla mañana, como siempre, a la hora 13 aquí en este mismo canal. Hasta mañana. Gracias. Muy buenas noches.